Y finalmente lo que todos estábamos esperando, doña. La palabra de la Germu de puntita... de Gambetita la Torre. Que no sabemos si va a profundizar en el tema o solo nos va a mostrar una puntita. Sí, ya sé, doña, se me está haciendo vicio. ¡Ya! Como la mujer de Diego Latorre ocupa un lugar de hablar mucho de los temas de la vida privada de los personajes públicos... No, para nada. Muchas van a estar, sobre todo mujeres... ¡Arriba las mujeres! Van a estar hoy esperando el momento en el que Yanina Latorre... hable de... Ahora le toca hablar de su situación de vida privada. Fíjate esto. Con ustedes, la palabra de Yanina Latorre. La charla arrancó, como ya contamos, creo que todos ya lo contamos, arrancó Adrián contando pasajes que le habían desvalijado la casa. ¿Sabes lo que pasó? ¡Hola! Ahora sí, habla Yanina. Cuando ya nos despedimos y él lo estamos empezando a saludar, ya nos dan el teléfono y en ese momento ya seguíamos confiaban en charlando ustedes. Como hoy después. No, Elisa. Dale, ponelo. Bien, seguro que ahora se va a hacer cargo. Sí, obvio, obvio. ¿Ahora qué pasó con el cambio? O te da lo más feo. Mira, mira lo que está diciendo. Es ¿cómo cierto? Sabe. ¿Sí? Y cuando parecía que no iba a tocar el tema. Pero justamente Lizzie podría llegar a entenderlo por más historia de vida. Es que ella lo que ella declaró acá. Is it a blessing time with a life of bendición? Bueno, este muchacho... Antes de terminar el programa, quiero saber si Yanina quiere decir algo. Obviamente hay un escándalo que ya lo habrán visto en varios portales. Y no sé si Yanina quiere decir algo al respecto. Mira, yo tengo una personalidad complicada y siempre suelo hablar, pero bueno, hablo cuando hago algo o digo algo y me hago cargo. Bueno, Nicole Neumann está noviando en pareja ya hace unos meses con un hombre casado. ¿Qué? Representante de jugadores de fútbol, casado con una modelo argentina famosa e internacional. Hijo de puta, acahuete. Me hago cargo de lo que hago y digo. Y como esta vez no hice nada ni dice nada, que hablen los protagonistas. Ahí está, viva Perón, viva Perón. Que hablen ellos. Igual sí entiendo que es algún tipo de daño hacia mí. No puede ser. Yo soy bastante más mediática con Diego, me hago cargo de lo jodido que soy. Seguramente alguien me está cobrando algo. Le mando un beso. Tranquila, John. Estoy tranquila. Ay, cómo me gustan estas cosas. Bueno, fue algo que debatimos si hablar o no. ¿Vos querías decir esto? Yo quería decir que no me busquen porque no voy a hablar. Me dejás contestarte porque esto lo venís diciendo hace un montón y nunca me escuchaste porque no sé si es que no escuchás. Escuchen. Dios mío, qué chica con problemas intelectuales. Lo repito porque vale la pena. Dios mío, qué chica con problemas intelectuales. Lo que yo digo, la banco a ella. La banco, Chipi, te banco. Yo hablo cuando yo hago algo, si yo hubiera sido la infiel... O la que inventó. Es tan buena. Pero como no hice nada y me toca de refilón. Y yo quiero decir que me parece perfecto que no hayamos tocado el tema. Tenía un pene de plástico. Y yo respeto su decisión de no querer hablar. I began so now, I can feel you there. Began so time, somos moranger. Obviamente está en un programa que hablamos de todo el mundo. ¿Llorás? No. Jodiendo. Nos vamos. Nos vemos mañana, 10:30, como siempre. Cuando Yanina quiera hablar, lo va a hacer, obviamente, en este programa. Hasta mañana. ¡Chao! Odio los limpiavidrios. Si supieran quién es esta sola. Yo prefiero vender consoladores, ¿me entendés? Sí, chupar mierda. No, oye. Mira, somos millonarios. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La vida es así. Mire, doña, tengo un chiste para rematar el informe que si lo digo nos levantan el programa y terminamos todos presos. No, doña, no me pida que se lo cuente. No le puedo mostrar ni la puntita.